En algún momento se me ocurrió enseñar inglés con memes y el resto es historia. Aprende inglés con memes, parte 20. I'm helping blind children at school. <laughs> Adjective. Verb. <the. ríe> ok. Yo ayudo a los niños ciegos. No, en la escuela. Eso es un adjetivo. Los niños ciegos. ¿Vale? Ya, los ayudo. Qué buena persona eres. Pero también blind puede ser un verbo, es una acción. Estoy ayudando niños, estoy ayudando a dejar ciegos a los niños en la escuela. Entonces, es un verbo. Entonces, por eso, esto sí está muy malvado. Por eso el contraste entre Mr. Increíble, buena persona, y Mr. Increíble, asustado o oh, macabro. She said, You can get on the airplane. I said, No thanks. I'm getting in the airplane. <laughs> um, esto está medio confuso, lo vamos a explicar. Ella dijo, Puedes subirte al avión. Dije, No gracias. Me voy a subir al avión. En español no tiene sentido, ¿ya ves? On, técnicamente sí es sobre. O sea, estaría sobre el avión, ¿no? Y, y le dice, no, gracias. No voy a meter al avión. O sea, pues que va a estar dentro, valga la redundancia. Meterse dentro no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí y no. En inglés, on, aquí es correcto, porque vamos a utilizar esta palabra on con medios de transporte donde tú te puedas desplazar, ¿no? Hay una superficie. Vas a estar sobre la superficie, sobre la superficie. On, es correcto. Mientras que utilizaríamos in como por ejemplo en un coche, porque en el coche tú has sentado, pues no te puedes poner de pie, moverte, caminar de aquí para allá. No, entonces, por eso, él siente que ganó la discusión, que está corrigiendo a la otra persona. Pero no, ahorita lo van a corregir ahí. Teacher, can you tell me two pronouns? Who? Me? Correct. Very good. ¿Eh? El maestro pregunta: Oye, me puedes decir dos pronombres? ¿Quién? Yo. Ah, correcto. Muy bien. ¿Eh? Who es un relative pronoun. Me es un object. Pronoun. Vamos a ver un ejemplo mejor. That's the teacher who taught me English. ¿Qué es el maestro que me enseñó inglés? ¿Vale? Es el maestro quien me enseñó inglés o que me enseñó inglés, ¿no? Es un pronombre relativo porque va a conectar dos partes de una oración. ¿Vale? Mientras que me es el object pronoun. Es ¿A quién a quien, quien recibe la acción? ¿Who taught? ¿Enseñó inglés a quién? A mí. Yo estoy recibiendo los efectos de esa acción. ¿Vale? Entonces, ambos son pronombres. Y al momento de preguntar, who me, Pues, técnicamente, ya está respondiendo la pregunta. <laughs> ¿No? Ah, ríanse. no me ría solo? I don't trust English. Why is it that give her, her book is correct, yet him him book is incorrect? Is English female? <laughs> no, 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 no. Aquí no confiamos en el inglés porque decir give her, her book sí es correcto. Mientras que give him a book no lo es. <laughs> aquí lo que pasa es que aquí give dale a ella, her, pues ella, her book, su de ella, su libro. No. Es correcto. Porque ambas palabras se van a escribir igual. Tanto el adjetivo posesivo, her book, como el pronombre de objeto, que ya vimos hace rato, sigue. Se escribe igual, pues. Sin embargo, con he es diferente. ¿No? Nosotros tenemos give him, que si es correcto, dale a él. Pronombre de objeto, him, es correcto. Adjetivo posesivo no es him, sino his. Give him his book. Eso sería lo correcto en esta oración. Pero, ¿por qué? ¿Acaso el idioma inglés es femenino? Hmm. <laughs> no, simplemente pues es una coincidencia que estas dos palabras se escriban exactamente igual pero significan diferente y aquí sí tiene que haber un cambio. My face when my students say something funny but I'm a teacher so I try to keep my composure. <risa> mm. <risa> mi cara cuando mis alumnos dicen algo chistoso, algo gracioso. Pero yo soy maestro ¿eh? y debo guardar la compostura, debo mantenerme profesional. <laughs> sí, pero si sí llega a pasar que estás en clase, dicen algo muy chistoso y pues tienes de, de tres. O de plano no te causa gracia. Te causa gracia, pero lo intentas disimular, lo cual es evidente que sí te causó gracia. O ya de plano no lo intentas disimular. <laughs> Pero sí, sí llega a pasar la verdad. Si hay algún meme que quieres que explique o que nada más lo exponga, mándamelo por inbox ya sea Instagram o Facebook. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. ¿Tú ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?